A ver, no sé si es que estamos refumados con todo esto del Spider-Verse, pero esto me da esperanza. Hola, hola, damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición del Murciélago de Krypton. En esta nueva edición les traigo un video rapidito hablando de algo que no es noticia, no es rumor, no sé bien qué es, cómo categorizarlo, pero es algo sobre Hugh Jackman volviendo como Wolverine o Hugh Jackman Wolverine, como quieras decirle. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? Lo que pasa es esto. Resulta que hace un rato Hugh Jackman, el actor que interpretó a Wolverine en la saga de los X-Men, que todos conocemos, no sé ni para qué lo presento, publica una foto de justamente un arte de las garras de Wolverine. El arte pertenece al artista Boss Logic. Y cabe destacar que Boss Logic no es un artista más, no es un tipo que se la pasa dibujando solo, sino que es alguien que ha trabajado en grandes producciones. Una producción reciente de superhéroes ha sido Black Adam, en la que el tipo ha colaborado haciendo artes conceptuales justamente. Así que el tipo es alguien que está adentro del medio. Cuestión que comparte esa foto Hugh Jackman. Bueno, todo bien, pero eventualmente comparte otra foto que es una de él junto a Kevin Feige. A ver, gente, esto capaz es lo más raro de todo, porque ¿qué va a hacer con una foto de Kevin Feige? Y algo curioso, capaz, no sé si esto es que yo estoy recontra loco, esto ni siquiera sé si lo voy a poner en la miniatura, en el video, lo que sea, y la gorra que tiene Kevin Feige me recuerda un poquito al logo de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, pero en una versión blanco, digamos. Esta gorra que llevó en otras entrevistas, pero en un logo blanco. No sé si es cualquiera, el tipo tiene muchísimas gorras, así que lo más probable es que sea una gorra ligeramente parecida, pero me recuerda un poquito al logo de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. No importa. Después de esto, justamente Hugh Jackman pone otra historia en la cual, bueno, es un reconocimiento a Richard Donner, el cual justamente falleció el día de hoy, que también dirigió la primera película de Superman y fue productor ejecutivo asociado con Kevin Feige, bla bla bla. Y hay mucha gente que dice que no, que esto no es nada, porque solamente puso la foto con Kevin Feige por el fallecimiento de Richard Donner, pero tampoco tendría muchísimo sentido. Así que nos queda nuevamente la duda de qué está pasando acá. ¿Vuelve Hugh Jackman como Wolverine en el MCU? Sabemos que está Deadpool 3 confirmada ahora mismo, la cual va a estar en el UCM. ¿Cómo la van a meter? No sabemos, pero está confirmada en el UCM, adentro del universo cinematográfico de Marvel, lo cual de alguna manera va a hacer que en algún punto los X-Men de Fox se tengan que conectar, o que la posibilidad quede abierta a lo menos, y eso incluyendo a Evan Peters como Quicksilver y a Hugh Jackman. Y acá viene de vuelta justamente mi miedo de que no hagan como lo dije en mi Instagram, que les recomiendo que me sigan en Instagram, ya que ahí subo las noticias apenas me las entero. Como les dije ahí, espero que no hagan un Logan Boner, o sea, una versión que no es nuestro Logan. Yo creo que no harán eso. Yo espero que sí siga siendo Wolverine. Ustedes dirán, ¡ew! Pero murió. Ya saben que en este universo, la verdad, nadie muere. Tal como dijo John Watts, en este universo nunca muere nadie. Doctor Octopus murió, ahora vuelve. Electro murió, ahora vuelve. Superman murió, ya volvió. Así que, gente, eso, la muerte es relativa en este tipo de universos de superhéroes. Me encantaría que le dieran una continuidad al universo X-Men Fox, o a ver un poquito más de este universo que tanto nos gusta. Y la verdad, sería bastante raro ver a nuevos X-Men. Obviamente los vamos a ver, pero sería bastante raro después de venir viendo tantos años a los mismos X-Men que tanto queremos, con estos actores que tanto queremos y estas versiones de los personajes que tanto amamos. No sé vos qué pensás de esto, no sé si esto crees que ya es una fumada o lo que sea. Yo creo que tiene un poquito de dos, un poco de fumada y algo también que nos da motivos para especular en cierta manera. Pero no sé, gente, yo la verdad lo dejo acá. Ustedes me dicen en los comentarios qué opinan, dicen, díganme si creen que es real, si creen que es mentira. Le dan like al video, por favor, se suscriben para no perderse notificaciones. Me siguen en Instagram y en todas mis redes sociales y denle like al video, por favor, denle like al video porque quiero que esta noticia llegue a mucha gente. Ahora sí, creo que por mi parte eso es todo y yo me despido, mis queridos murciélagos. Si la voz...